Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de Electrofix. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacerle jailbreak a sus iPhone en una computadora Windows. Se requiere un USB por lo menos de 16 GB o 8 GB mínimo para poder hacer el proceso. Vamos a comenzar. Ok, gente, aquí les voy a estar dejando esta paginita. Se la voy a estar dejando en la descripción del video. Usted tiene que descargar esto primero, pero tiene que identificar su máquina si es 32 o 64 bits. ¿Cómo lo sabemos? Va a entrar aquí este folder, el foldercito de su computadora, y va a ir a This PC, o no sé en español cómo es que, si usted tiene la computadora en español, pues ese icono. Le van a dar aquí Properties y van a irse a donde dice System Type. Vean, la mía es 64 bits. Si la de ustedes dice 86 o 32, si dice 32, pues tienen que descargar el de 32, ¿ok? En mi caso, la mía es 64, pues vamos a darle al de 64. Ya lo descargamos, ya yo lo descargué, no lo voy a descargar de nuevo. Y descargamos este programita también. Lo descargan también, ya yo lo descargué, ya yo lo tengo por aquí descargado. Lo descargan aquí y lo instalan, gente. Normalmente lo instalan. Una vez que ustedes... Deja buscar aquí en la descarga. Ok, una vez ustedes ya descarguen el bootrain, lo van a descomprimir. Le dan extract all. Ok, lo van a extraer. Oh my God, y lo van a tener aquí en downloads y en el folder, ok. Van a, entonces, una vez que instalen el programa de Vela, de Balena Itcher, lo abren, conectan el USB, lo conectan a la computadora, ¿verdad? Verifiquen que no tengan información importante porque se tiene que borrar absolutamente todo en el USB, ¿ok? Ok, aquí vamos a seleccionar Select Image. Seleccionamos la imagen. Ya descomprimida. Vamos a Select Target. Seleccionamos el USB que vamos a utilizar. En mi caso tengo un USB de 128 GB. Le damos Continue y le damos Flash. Todo lo que tiene se va a borrar, gente. Todo, todo. So, pendiente que no tengan nada importante. Y va a comenzar el proceso. Le damos cancel y esperamos a que termine de flashar, ¿ok? Oh my God, it's the mad beat. Ok, una vez ya finalizado, ya podemos apagar la computadora. La vamos a apagar y la vamos a bootear. Vamos a bootearla en boot, boot menu, en sus equipos. Busquen en Google la marca de su computadora, si es MSI, si es Dell o es HP, cuál es el boot menu, el botón de boot menu. En mi caso, yo lo que hago es que en el boot yo le pongo que bootee primero el USB. Les voy a explicar cómo, para que así yo no estar cada rato pues hundiendo el botón para botear el pendrive. Yo lo conecto y ya, si necesito hacer el jailbreak, lo pongo y ya listo. Y va a bootear rápido, no me estar perdiendo tiempo. En mi caso, ¿ves? El boot option número uno, yo le tengo el pendrive que es Samsung. Míralo aquí, el UEFI. Tiene que ser el UEFI, ¿ok? Vamos a darle aquí F10 para guardarlo safe. Y simplemente cuando la computadora encienda, va a encender con el programita ya. Booteando el pendrive. Poner esto un poquito para arriba, ok. Ahora nos vamos a ir a la primera opción. Ahí le dan enter, listo. Le damos enter. Ahora esperamos a que bootee el programa. Pueden ir conectando el equipo, conecten el equipo que vayan a hacerle el jailbreak. Ok, aquí en esta opción, si no les aparece para darle el login, le dan enter. Le vamos a darle enter. Y ahora le va a aparecer el Void Live Login. Ahí le van a poner Anon. Anon. Le vamos a dar enter. Luego en el password vamos a ponerle lo que es el Void Linux, que aquí lo dice, mira, aquí dice Anon y el password es Void Linux. Vamos a ponerle Void Linux. Vas a ver que no se está escribiendo, pero sí, eso es por seguridad. Le damos enter luego que lo escriban y ya vamos a estar en el Void Root del
pendrive. Ahí vamos a escribir sudo separa checkrain y le damos enter y vamos a entrar ahí al checkrain. Ya estamos ahí con el checkrain abierto. Ya aquí pues estamos al otro lado para hacerle el jailbreak. Simplemente conectan el equipo al USB tipo A. Vamos a ponerle start. Le van a dar start, ok. Deja cambiar el idioma aquí. Se me da mi idioma. Ok, le van a dar start. Le dan enter. Aquí el equipo va a caer en recovery. Ahora vamos a darle start y vamos a poner el equipo en default mode. Le damos start. No, seguimos las instrucciones que nos están diciendo. Ok, ya ahí va a entrar. Ahí está haciendo el trabajo del jailbreak. Ahora, en algunas ocasiones falla, simplemente es cuestión de seguir intentando. Incluso si el equipo le están haciendo jailbreak. Si le están haciendo jailbreak y el equipo tiene un password, tienen que removérselo porque también tira error si tiene password el equipo, ¿ok? Como ven, ahí dijo done. Ahí lo tenemos ya con jailbreak. Ahora, ya el equipo está ready. Si ustedes lo que quieren hacer es el bypass con mi servicio de iCloud Bypass, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez ya diga aquí done, ya el equipo va a estar jailbreak y lo que tienen que hacer es apagar la computadora. Apagan la computadora, le hunden el botón de power, desconectan el USB, ya lo tenemos desconectado. Y esperan que la computadora encienda, abren FlexiHop, conectan el equipo, yo les envío el token y listo. Ya podemos hacer el procedimiento de iCloud Bypass más desbloqueo. Eso sería todo mi gente por hoy. Nada, cualquier duda o pregunta me escriben al WhatsApp y yo les voy a estar aclarando todas las dudas. Que tengan muy buenas tardes.